noches. Gracias por darse el tiempo y acompañarme esta noche. Sí, toqué dos temas al inicio. El estándar es el que conocemos cuando compramos la guitarra en los de mayo en una tienda y nos las afinan. Y te dicen el acorde do mayor es de una manera, la menor tal. Y toqué Sekia Tusui, el Pupi Tusui, que es un arreglo de maestro Manuel Chaprado, que originalmente es para arpa y violín. Y ahí nomás enlacé el Espagallo, que es una pandillada de la música de la selva de la zona de San Martín, donde le pongo algunos efectos de tambores. Y ambos con el temple estándar. ¿Pueden seguir, por favor? Ese es el temple arpa o el temple 1080. Bueno, ya conocen la pieza que es Elme, y este temple, dicen los maestros, que como dice el título, imita el arpa. Sin embargo, en el norte, en Cajatambo, se le conoce con el nombre de 1080. Y bueno, la pieza Elme, de esta tragedia que conocemos, la tragedia yacuchana, de un romance, de un trágico romance, ¿no? Del amante que es encontrado y es asesinado por el esposo, y el esposo loco siempre veía sus manos de sangre lavándose en las piletas. Esa es la historia, una de las versiones de esta música, Elme. Por eso el efecto del toque de puertas, porque es cuando llega el marido, ¿no? Imagino que ustedes habrán escuchado alguna vez la canción. Siguiente, por favor. Y el Guayacán. En la música típica del norte, en la marinera, ¿no? Y esta afinación, la sexta en re, es una afinación muy particular, no solamente en Perú, sino en realidad en todo el mundo. En la música académica también se usa bastante bajar la sexta a re, y a veces a otras notas, pero normalmente la sexta. Y la siguiente, yo voy a llamar a José, por favor, José Vázquez, ¿me puedes traer la correa? La correa de la guitarra. El temple Ocros, en la zona de Huánuco, en la zona de Humalíes, la provincia de Humalíes. Yo me basé esta música en la música de Jilguero de Yata. Yata es uno de los distritos de Humalíes. Y allá se toca con este temple que le llaman, como dice en la diapositiva, Ocros, y con el capotraste en el séptimo.
Siempre Diablo es una afinación muy interesante desde muchos puntos de vista, desde religioso hasta histórico. Ya sabemos por historia que la contestación de la imposición religiosa siempre ha sido, ha estado en todas las culturas cuando se han sentido o nos hemos sentido invadidos, ¿no? Y hemos contestado con lo que más les ha dolido. Y desde que llegaron los españoles, que llegaron con un diablo que hicieron la analogía con la entidad que vivía en el subsuelo aquí, que sería el Supay o el Sahra, dependiendo. Sin embargo, mucha gente se identificó con este elemento del diablo para los españoles, que para otra cultura sería, no tendría ningún sentido. Como que de repente a alguien le dice Hades u otra cosa, no te suena tanto como decir el infierno, ¿no? O el purgatorio. Sin embargo, la parte interesante de esta afinación también es la parte de los intervalos, el tema de los intervalos cuando tocamos esto. En la historia de la música siempre este intervalo ha sido condenado, porque ese intervalo ha sido llamado intervalo sensual, ¿no? Prohibido cantar, prohibido que se cantase, se prohibió que se cantase, que los monjes que componían sus cantos gregorianos no podían hacer ese intervalo porque insinuaban a la sensualidad o a la sexualidad. Y toda la teoría musical en adelante se va a basar en este intervalo, en evitar, hasta hoy en día, ¿no? Cuando estudiamos en el conservatorio, en una escuela de música, siempre tenemos cuidado con este intervalo. Y este intervalo se llama el tritono o el diabolos, ¿no? Y hasta ahora es así. La música estuvo poderosamente dominada, o se dominaba a través de la música, desde la política, desde la religión misma, ¿no? Y se hizo así la teoría hasta hoy en día. Este es un huayno con el temple diablo. Thank you.
¿Cómo saber si existe la, la luz, si no conocemos la oscuridad o viceversa? En este mundo o en este universo de los contrarios, podemos darnos cuenta de estos elementos o de cómo interactúan estas oposiciones. Y bueno, para el temple diablo está el temple ángel. Thank you.
Una vez alguien decía, cuando cambiamos la afinación del instrumento, desafina la guitarra, él toca desafinando la guitarra. Y es como los términos cuando usamos y decimos, ese sonido es limpio, ¿no? Entre lo limpio y sucio, lo desafinado y afinado, entre el orden y el desorden. Aunque parezca broma, el orden también es relativo, ¿no? Y el orden es parte del caos, es esa complementariedad. Y es que a través de la historia de los sonidos, alguien se ha puesto de acuerdo y nos ha afinado de una manera y nos ha hecho creer que solo de esa manera es la afinación correcta. Y esa afinación está en los celulares, en la televisión, en la radio, en los teclados, en los instrumentos electrónicos y en todo el mundo. Y hay historias de cómo se ha ido afinando los instrumentos, los sistemas, ¿no? El timbre, las bocinas, todo tiene un tono, ¿no? Obedece a una afinación, a una frecuencia. Pero cuando escuchamos algo que está fuera de esa frecuencia, nos suena mal. Cuando uno dice, mira, ese, cómo toca su quena, todo es afinado, o escuchamos música de otras culturas, ¿no? Y por conclusión la detestamos. Claro, en nuestro contexto y nuestra afinación podemos dar juicio al contexto nuestro, pero al otro es complicado, ¿no? Parece ser que ha sido diseñada para excluir y no para incluir, ¿no? Siempre hablamos de manera romántica que la música nos une y todo, en parte, ¿no? Pero en parte nos divide tanto, no la música, sino a través de la música los hombres como nosotros, que de alguna u otra manera puedes tener la presidencia, la alcaldía o lo que sea, cuando dices, hasta aquí nada más es mi danza y por qué te la copias tú, o por qué la música y la banda, que la morenada, que el charango, o el mismo vals, etcétera, ¿no? Pero nos han afinado y nos seguirán afinando y no nos damos cuenta. Entonces, yo sé que aquí hay muchos entendidos en el sonido, y comparten lo que yo digo, ¿no? Entonces, tenemos que abrir nuestros oídos a otros sonidos, ¿no? Por no decir integrarnos, incluirnos y no mandarnos al diablo, no al templo del diablo, sino al diablo mismo, o sea, alargarnos y no apoyarnos. Es una música muy bonita, Mamayay, que es un jarawi, la manera de jarawi, una composición cusqueña. Una versión para guitarra, obviamente.
parece ser que también los nombres de estas afinaciones responden no al temperamento de la frecuencia, sino al temperamento humano, ¿no? Decente, indecente, amable. Este es el temple amable o corisino, ¿no? Muchas de estas afinaciones, no es que un guitarrista se las sepa todas, obviamente un guitarrista que está estudiando, como muchos del conservatorio, la escuela de folclore, vamos aprendiendo estas afinaciones. En cada pueblo hay una afinación y este es un compendio de todos, de muchos pueblos. Tenemos alrededor de unas 35 afinaciones, ¿no? Con nombres diferentes, algunos nombres coinciden, otros no, otros, perdón, coinciden en la afinación y cambia el nombre. Cuando se dice en música, cuando hablamos del temperamento, el temperamento nos hace referencia a cómo dar la nota, ¿no? Y hay muchos temperamentos. Por eso hablamos hace un rato de cómo nos han afinado a una manera, y ni siquiera a la manera natural, porque esta escala temperada que se llama es una escala inventada, artificial, que para encontrar igualdades de una nota con otra se ha tenido que redondear algunas comas coma residual de frecuencia. Curiosamente, esa coma residual, cuando han ido emparejando las notas, es de la proporción pi, ¿no? Pero en muchas culturas, y no es y la nuestra, la andina y las de la selva, no son la excepción en cuanto a las divisiones para hacer música con escalas naturales, o sea, de un segmento, de un tubo, en cuántas maneras lo puedo dividir, es según la creatividad, según el momento ritualístico, según el estado emocional, si que se metió una ayahuasca o no sé. Entonces hay muchos criterios para poder dividir, ¿no?, un segmento. Simplemente la pregunta es, ¿en cuántos fragmentos podría tener un segmento? Uno diría N cantidades, ¿no? Un montón. Los criterios van a ser diversos. Los compositores contemporáneos, bueno, y no solo contemporáneos, a través de la historia han tomado esos elementos, pero en lo popular, en el mundo en que vivimos, en el día a día, en la cotidianidad, nos están afinando así, ¿no? Así como que nos están volviendo sordos, mucho ruido, ¿no? Y todo es rápido, no nos detenemos para pensar y reflexionar si la estamos regando o no, y qué hacemos al decidir de lo bueno. Bien. Este es el temple amable. A mí me gusta hablar mucho, pero yo sé que se cansa. Disculpe. Es un huayno de la selva, de la zona de San Martín, la Pusanguita. Le dice, ¿verdad? Mujer de la selva, qué linda eres tú. Charapita hermosa, qué linda eres tú. Yo te quiero a ti, tú no me quieres ni. Tendré que hechizarte con la musa. Bueno, hay muchos brebajes, siempre le ha costado al hombre normalmente enamorar a la mujer. Entonces ha habido esas ayuditas, ¿no? Ya, ¿para qué les cuento? Usted ya... Es que es difícil, el cortejo es difícil. Pero lo que cuesta, te goza. Thank you.
seis producciones. La primera solo guitarra, que es un disco rojo, donde empecé iniciándome con repertorios de los maestros que ese entonces había, yo con quienes había estudiado directa e indirectamente, con Rob García, Zárate, con Julio Mala, con Manuelcha. El segundo disco es Ofrenda, donde ya incluyo temas de la costa, y que me costó bastante porque era más repertorio, un criterio ya más exigente del mismo productor, de la disquera, del estudio de grabación, que también que es guitarrista, y siendo guitarrista me aconsejaba, y yo lo escuchaba mucho, el maestro Mario Orozco. El tercero es Pacha Sirena, con las cantantes, 9 cantantes, conociendo los estilos, nuevas sirenas, de por ahí hay una sirena. Sí, reconozco la voz de Consuelo Gerí, que bien, buenas noches, Consuelo. Y el cuarto disco es Generaciones, donde graba el maestro Alberto Juscamaita, que fue el referente importante de Raúl García Zárate, y yo lo asumo este disco como es, ahí graba el maestro de mi maestro. Alberto Juscamaita graba en este disco a sus 93 años, todavía toca, vive en Cusco, ¿no? Es un maestro extraordinario y imparable. Él creo que nos va a enterrar a todos los guitarristas. Sí, ahí está. El quinto disco es Son Joyay, con Rosita Guzmán, una morena cantando guaynos, ¿no? Esas cosas que no hay haciendo más. Intentamos hacer con este disco un abrazo desde la costa a la sierra, y siempre estamos intentando abrazar a la selva, abrazar al norte, porque cuando hablamos a veces de guitarra peruana solo tocamos costa y sierra, y tenemos que hacer mea culpa de eso. Siempre dejamos de lado a la selva en muchos aspectos, en muchos campos del arte, ¿no? Entonces la selva casi no está, por muchos factores, porque nos fregamos en el modo del habla, porque está muy lejano, porque no conocemos, por la difusión, pero la realidad es que no sentimos esa peruanidad, ¿no? O de la costa o de la sierra. Si es Fiestas Patrias, es un balsecito raro, un guayno, menos algo de la sierra. Bien, entonces, el Temple Morochuco es un temple de Ayacucho, de las alturas de Papacangayo, que uno de los primeros registros que se hizo en papel fue una partitura de un alemán, Bergstahl, en los 70 se publicó este libro, que para muchos guitarristas fue un referente importante para mí, incluyendo también los trabajos que hiciera Javier Echecopar. Y esta es una versión tomada del maestro Raúl García Zárate. Thank you.
Decirme yo te apoyo,
¿Y qué hago? Y yo no sabía qué decirle. Te vendo los discos, me dijo. O sea, para mí es un honor tener también aquí a José, que es un ya casi egresado de la Escuela Social de Superfolklore, guitarrista también, y que vino también hoy a apoyar Vladimir Canto, que debe estar por ahí, que es también ya un egresado de la Escuela Nacional de Superfolklore, que ha grabado un disco auspiciado por el Ministerio de Cultura, y a mí me quedo corto, ¿no? O sea, de tener, como decimos en música, a plomos, así a veces decimos, que nos estén ayudando y que no deberían estar haciendo eso, pero con toda la disponibilidad están. Yo quiero pedir un fuerte aplauso para ellos, por favor. También a la casa, a la Biblioteca Nacional, a Zulma, está aquí Zulma, gracias por cederme y permitirme dar el espacio y dirigirme a ustedes. Para mí, para nosotros los músicos, es muy importante estos espacios porque tenemos esa libertad de trabajar estas cosas. Y en otros escenarios es muy difícil porque hay muchos ruidos, comidas, tragos, entonces la dinámica es de otra manera. Y bueno, afuera tenemos está Araceli con los discos, siempre para nosotros los músicos se lleven un disco nuestro, contribuye a la continuidad de nuestro trabajo, ¿no? No les hace pobres a ustedes ni ricos a nosotros. Ya pensé que estaba en la 11. Este es un temple muy interesante, que es el temple conchucano, que es similar al temple ocros que hablamos de Yata, de Humalíes. Y este temple, como muchos temples, han sido creados y diseñados para la ayuda del cantor, ¿no? Quiere decir, facilita el toque de la guitarra sin necesidad o sin tanta cosa de poner las manos. Yo toco aquí y ya está el acorde, ¿no? Ya está. Un acorde mayor, vemos muy bien. Entonces, claro, cuando iniciamos el programa dijimos el temple estándar, la manera de donde vas, es la guitarra que está afinada así cuando te la venden. Sin embargo, ¿por qué tendría que estar afinada así? Tendría que estar afinada a como te pueda dar la gana. Solo que en ese estándar podemos acomodarnos con otros tipos de música. Eso podría, sí vale la pena por ese lado. Sin embargo, para el consumo propio, para el consumo de una música, yo estoy ahí, canto. Cuarenta chulas yo tengo, si se muriera.
y ahí está, no hice nada acá. Entonces yo, vienes, te sientas y en 2 minutos toca guitarra. No es una clase, no es un cherry de clase de guitarra, pero soy profesor también. Entonces ahí está. Y con un acorde haces música. Cantas, te diviertes, haces la copla. Es más, te queda una mano libre para hacer otra cosa, no sé. Vas barriendo, te tomas una gaseosita, un traguito, no sé. Y acá sigues tocando. Claro, ¿no? Nos han enseñado que la otra afinación es la de siempre. Pero mira, esta está. Y cantas, y no pasa nada. Y es que los trovadores, la gente siempre ha ido caminando de pueblo en pueblo, contando, ¿no? desde la Europa antigua, con sus instrumentos, con afinaciones sencillas, para cantar y hacerla fácil acá. Esa fue la idea siempre, de, uy, no, quiero esta afinación para que me dé el acorde de tal, y ya está. Para esto son, de ahí nacen estas afinaciones. Pero las podemos usar explorando otras sonoridades, porque siempre la cuerda al aire es interesante. Entonces, tenemos tantas posibilidades de lo que hoy hemos visto y de las otras posibilidades que hay todavía por tocar, como el temple Galindo, el temple Farra, el temple Sánchez Cerro, etcétera, etcétera, ¿no? Uno de los trabajos importantes es el del maestro Luis Salazar Mejía, que ustedes entran en YouTube, ponen afinaciones en la guitarra y ahí, pum, sale un montón. Ahí está todo, ahora ya nadie que no, ¿dónde estará? No sé, no encuentro el libro. Pones en internet, está todo. Pones cómo cambiar pañal en YouTube, ahí está. O sea, ya no hay... Claro, ya no hay excusa. Muchas gracias. Los que quieren llevarse un recuerdo, ahí en la puerta está Araceli, gustosamente, con una sonrisa, les va a atender. Muchas gracias, me despido con esta música de Pumabamba. El temple conchucano, los chimaiches de la zona adaptada en este temple y la guitarra. Gracias.